El gobierno municipal de Ajacuba, que encabeza Mario Pacheco Pérez, inauguró la tarde del pasado martes la pavimentación de concreto hidráulico de las calles Cuauhtémoc, Vicente Guerrero y Pino Suárez, las cuales fueron planeadas con tragatormentas para que en la época de lluvias no afecte a los vecinos de estas importantes vialidades. El edil estuvo acompañado de su esposa, el coordinador regional y miembros de la Asamblea Municipal, que junto con los vecinos realizaron el tradicional corte de listón inaugural. Esta obra consta de 4.427 metros con 50 centímetros cuadrados y tuvo una inversión de casi 2 millones de pesos con participación del gobierno estatal y federal. El edil Mario Pacheco Pérez habló sobre esta importante obra que mejora la imagen del municipio y brinda mejor servicio a los habitantes de Ajacuba y por supuesto también a los turistas. En esta obra que lleva tres calles, hoy en día la calle Cuauhtémoc, la calle Vicente Guerrero y la calle Pino Suárez, una obra que es gestionada por esta administración 2012-2016 ante el gobierno del estado, gobierno federal y todo lo que conlleva un monto ejercido por 1.998.810.89 pesos. Ahora sí que para toda esta ciudadanía jacubense y especialmente para todos los vecinos de los diferentes municipios aledaños, como también para todos los turistas que en esta próxima Semana Santa, primeramente Dios, nos han de visitar. Desgraciadamente los recursos no alcanzan para tanto, pero seguiremos haciendo la gestión y en algún momento que también tengamos donaciones de carpeta asfáltica, pues lo tendremos que aplicar en las calles que lo podamos tener, calles que sean validadas con ese recurso, de esa manera lo trabajaremos. Antes de cortar el listón inaugural, un vecino de este lugar reconoció el apoyo del gobierno local para ejecutar obras en beneficio común. Al apoyo que nos está dando tanto el señor presidente municipal como el apoyo del gobierno, más las personas que lo acompañan, que su gabinete ha puesto de su parte lo más que ha podido con su herramienta, con su maquinaria, con su persona, con su tecnología, más aparte nosotros como vecinos, nuestro granito de arena, el cual, ¿dónde queda? Ahí quedan los hechos plasmados, ahí quedan los hechos realmente comprobados de que un buen trabajo y un buen comunicación y una buena relación nos hace llegar a hacer buenos logros. Los logros, ¿cómo se obtienen? Realmente, pues por medio de la comunicación, por medio del liderazgo, más aparte, las autoridades que nos representan y que nosotros debemos también de ser parte de todos, no nada más de uno, de todos. Porque el señor presidente necesita de nosotros, nosotros necesitamos de él, el gobierno necesita de nosotros, como el gobierno también necesita de nosotros. Entonces, señor, vamos a estar unidos, vamos a estar contentos, vamos a hacer esto un final feliz y que todo siga adelante. El secretario del Comité de Obras aseguró que con esta pavimentación se mejora la calidad de vida de sus vecinos. Además, los invitó a seguir trabajando organizadamente. Es un programa que se ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo con presidencia y los comités que se han organizado aquí en el municipio. Bendito sea Dios, se ha logrado con el apoyo de presidencia, gobierno del estado. Nos va a tener mucho beneficio con las salidas de agua que se han dado, los tragatormentas y la inclinación de la calle que se le dio, la ingeniería que se le aplicó. Sigamos adelante sacando estos beneficios para en beneficio de la comunidad y de los visitantes, que ya que es un centro turístico a Ajacuba. En entrevista, el alcalde también habló sobre el bloqueo por parte de vecinos de la calle Progreso, quienes amenazan con cerrar la carretera estatal. Calle del Progreso, que comúnmente ese es el nombre, la continuación del canal, que muchos ciudadanos de aquí a Ajacuense la conocen, ya hemos pedido constantemente apoyo al licenciado Alberto Meléndez. El día de ayer fui a sacar una cita nuevamente con él para poderle externar que necesitamos el apoyo de ellos. Ya gracias a Dios, lo sigo mencionando, tenemos el recurso de parte de esta administración para poder hacer lo pertinente y dejar la obra a modo de que podamos tener el día de mañana
la donación de la carpeta asfáltica para poder ser concluida, ya que con el recurso que cuenta la administración no alcanza, no le es suficiente. Entonces, pues ahora sí que esperamos esa donación de apoyo y en lo sucesivo poder terminar. Desde el 2013 se quedó etiquetado el recurso, en este 2014 se sigue teniendo el recurso, yo se los he demostrado y se los seguiré demostrando. El recurso no lo vamos a desviar porque está destinado para esa obra, que primeramente Dios, nada más que tengamos el apoyo de donación de carpeta asfáltica, ya sea por las diferentes instancias, yo en lo especial se lo seguiré pidiendo al licenciado Alberto Meléndez para que tengamos ese apoyo y así tenga el beneficio la ciudadanía jacubense y en especialmente los que viven en la calle del Progreso. No debemos llegar a tanto, que yo siempre he estado en concordancia de las autoridades en espera del apoyo y que siempre les he agradecido a final del día y les seguiré agradeciendo porque nos siguen apoyando. Yo creo que esta es una muestra, esta calle es una muestra, porque ahí lo dice la mampara, ahí lo dicen los números y hoy en día ahí lo dicen los metros trabajados. Entonces puedo decirles que las diferentes instancias de gobierno federal, estatal y municipal, pues ahora sí que estamos trabajando en conjunto. ¿Por qué los vecinos enojarse o molestarse y llegar a hacer esos cierres? La verdad, yo no lo veo congruente, yo no lo veo bien, pero bueno, yo solamente les quisiera decir que seguiremos trabajando en pro de esa calle y que el día de mañana lo vamos a terminar.